Acá estoy en Noruega, cerca de la ciudad de Steinkjer, en Steinstad, y bueno, como ven, es una hermosa vista de estos fiordos, estos grandes lagos y toda esa montaña alrededor llena de árboles, pinos. La verdad que una vista increíble. Bueno, vamos a empezar el recorrido por el patio. Esta es la casa donde yo estoy viviendo. Acá hay un tipo invernadero. En esta casa guardan toda la leña para el invierno. ¿Qué más? A ver. Allá hay peces. Ahí todo. Diferentes tipos de mentas. Bueno, por ahí andan los peces.
Es un largo recorrido. Muchas plantas. Y allá arriba hay una para hacer tipo asados, cosas, reunirse. Muchos caminitos. Me pasé, era acá. Y tiene una vista espectacular. Está muy bueno. Y seguimos por acá. En esto hemos estado trabajando esta semana, haciendo tipo una vereda, todo por allá abajo. Seguimos por acá. Para allá hay bosque de pinos. Muchos, muchos pinos. Más pinos. Hay esculturas de madera. Por ejemplo, este osito. Para allá hay un camino para subir a una piedra, una roca, una montaña bien grande, allá arriba. Todas estas piedras se puede subir para allá arriba. Ya que hay una mesita como para descansar. Utsikten significa mirador, porque de acá se puede ver más para allá. Otra vez, mucha tranquilidad. Bueno, ya allá, no sé si pueden ver, hay un águila muy bonito. Esto lo pusimos el primer día que llegué para que los pájaros se posen allá arriba. Y hay una vista espectacular. El recorrido sigue por acá. Esto es como era antes, todo este lugar, unas casas que ya ni siquiera existen. Gammel significa antiguo o viejo, y esa palabra no lo sé. Acá nos adentramos un poco en el bosque, muy bonito, quizá para acampar esta zona, poner carpas. Dormir acá afuera está muy bueno. Ya que hay otra escultura que no la entiendo mucho, pero parece ser la cara de un hombre con una gran nariz. Y un banquito para descansar bajo la sombra de este gran pino. Acá hay frases sobre la naturaleza, las plantas.
Que hay otro caminito por allá. Voy en bajada. Acá pasa el agua que cada vez viene de las rocas. A lo largo de la historia, esta ciudad sufrió tres grandes incendios que destruyeron completamente la ciudad, y el último fue un ataque con bombas de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero como podemos ver aquí, esta ciudad se reconstruyó y todavía sigue en pie.